gustaría comenzar este pleno para recordar que hoy se cumplen 4 años sin terrorismo en nuestro país. Y creo que es un buen día para manejar a tanta gente que lo dio todo para lograr de este un país mucho más libre. Señor Herrera, me gustaría que antes de responderme me aclarara si hoy me va a responder como presidente de la comunidad o como dijo su portavoz, la portavoz de su gobierno, me va a dar su opinión personal, como hizo hace 15 días con el tema de la minería. Se lo pregunto porque estamos ya acostumbrados a estas actuaciones suyas. Usted se manifiesta en contra del fracking, pero su gobierno trata de vetar que se debata en esta Cámara una iniciativa socialista para prohibirlo. Está en contra del sistema de financiación, pero calla para no molestar a Rajoy durante 4 años. Alza la voz contra la reforma local, pero la consiente. Y del carbón mejor no hablar después del sainete de estas 2 últimas semanas en las que usted no ha sido capaz de convencer a uno solo de sus senadores para que votara a favor de la enmienda que usted sí votaría, ni siquiera alguna senadora que se sienta con usted en esa misma bancada. Mire, usted no sé si se ha dado cuenta, pero usted no es un tertuliano. Usted está aquí no para dar opiniones, sino para buscar soluciones, para gobernar y para asumir la responsabilidad, alguna responsabilidad por sus acciones. Usted, tan aficionado a los espejos, parece no verse reflejado en ellos. Su compañera, la señora Quiroga, al menos ha asumido una responsabilidad ante una evidente desautorización por parte de su partido y de su gobierno. Y usted lleva muchas, demasiadas. En todo caso, me gustaría saber si al menos usted se siente responsable por los presupuestos que ha presentado y que consolidan unos recortes en el estado de bienestar que usted mismo hizo la pasada legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Me alegro de que usted se haga responsable porque usted en los últimos años ha recortado 3.000 millones de euros en la sanidad pública, en la educación pública, en la atención a la dependencia o en las políticas activas de empleo de esta comunidad, pero se atreve a presentar unos presupuestos en los que presume de gasto social cuando sabe que no es más que un truco contable. Pero es que además yo creo que sí trata de evitar su responsabilidad. Usted dice que estos presupuestos son los mejores, pero seguidamente afirma que no lo son tanto por culpa de los recortes que le exige el señor Rajoy o el señor Montoro. Eso sí, al día siguiente pide la confianza para las próximas elecciones para su partido, para el Partido Popular, porque dice van en la buena dirección. ¿Pero quién va en la buena dirección? ¿Usted, el Gobierno autonómico o el Gobierno central? Usted trata de aparentar que van en direcciones diferentes en muchas ocasiones, pero no solo usted va en la misma dirección, sino que conduce en el mismo vehículo, el de los recortes. Y el colmo del cinismo es que usted ahora trate de hacer campaña para que repita como presidente aquel que, según usted, está haciendo tanto daño a Castilla y León con sus decisiones. A la gente no le importa si, como dijo Montoro, ustedes se avergüenzan o no de ser del Partido Popular. A la gente le importa si con estos presupuestos está haciendo o no, y yo creo que no, una política económica eficaz o revierte los recortes que usted perpetró en el estado de bienestar. Usted con estos presupuestos no ha recuperado ni uno solo de los 3.300 médicos o profesores que usted eliminó. Y lo grave es que usted solo acierta cuando rectifica, como eliminando el céntimo sanitario después de pérdida de recaudación, de pérdida de empleo y de cierre de negocios. Y por cierto, en política fiscal sí, está muerte con el señor Montoro, haciendo aún más injusta una reforma fiscal que grava menos a los que más tienen, como siempre. Señor Herrera, yo creo que necesitamos unos presupuestos diferentes, que recuperen los servicios públicos, que hagan una política fiscal más justa y que nos permitan recaudar lo suficiente para generar empleo, proteger el estado de bienestar y reindustrializar Castilla y León. Unos presupuestos que, por ejemplo, tengan un instituto financiero público y que contemplen un auténtico suelo social que permita recuperarnos de sus recortes. Lo que no necesitan los castellanos y leoneses, señor Herrera, es un presidente cabreado, triste o decepcionado. Lo que necesitan es un presidente y un gobierno que le solucionen los problemas. Y yo no sé si usted está dispuesto a gobernar así esta comunidad. Muchas gracias.